Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy Gustavo Burgos, estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Es el primer día, sin estado de excepción, desde el 18 de marzo del año 2020, razón por la cual podemos decir sin temor a ser exagerado de que estamos viviendo nuestros primeros minutos de libertad, ¿no? No hay toque de queda, siguen vigentes en todo el territorio nacional distintas medidas de control sanitario, que naturalmente, atento a que la situación de pandemia está aún vigente en el país y en el mundo. Esto no se ha modificado, sin embargo, todas las medidas de control que durante tanto tiempo nos acostumbraron a vivir, a volver de alguna manera a la década de los 70, han desaparecido. Yo sé que Sergio Risenberg, que es un hombre que probablemente debe recordar este periodo con un dejo de nostalgia, me lo imagino en esas jornadas nocturnas con Pato Renán, ¿no? Con el Pollo Fuente, con toda esa gente que iluminó la década de los 70 en nuestro país. ¿Se recuerda eso, Sergio? Por supuesto. Nos pillaba el amanecer ahí en el Bim Bam Boom, haciendo el término en el mercado central. Ya. Pato Renán le ponía bueno, como decía la gente allá del mercado central. Claro, sí, yo de hecho por ahí tengo una foto suya con Wildo y con Vicky Valdés. Una foto donde se ven bastante entonados, tengo que decirlo, pero don Sergio siempre con su postura y con su galantería, siempre con mucho, poniéndole siempre un estatus distinto a la noche santiaguina de aquella época, en el Hotel York. Había que subirle el nivel. Aquellas noches que transcurrían en el Hotel York, el mismo edificio desde el cual se cayó en su momento un gran figura del periodismo nacional, que no es ni más ni menos que Tito Montt, quien haciendo una especie de malabarismo, en medio precisamente de estas jornadas donde Sergio seguramente tiene que haber estado, a lo mejor no vamos a decir en qué lugar estaba, pero ocurrió este hecho luctuoso para el periodismo nacional. Bien, así es. Estamos, bueno, tenemos esta jornada y tenemos en este momento un equipo un tanto más reducido en cuanto a número, pero no en cuanto a calidad. En primer lugar, estamos acompañados por el director del único medio popular que siempre ha estado con nosotros, compañero Paul Baldo. El mundo al instante. ¿Se escucha bien todo? Perfecto. Y un general, un comandante de un ejército de las tinieblas, que es el pueblo estallidista, nos acompaña, igual que la semana pasada. Un hombre, un verdadero leñador de la política, un verdadero, para otros, considerado un Hannibal Lecter en los medios de comunicación alternativos, es Ariel Zúñiga. ¿Cómo estás, Ariel? Muy bien. Algunos del Frente Amplio me compararán con Chavarría cuando lo contrataron para jugar con Uruguay y lesionar a Francesco. Exacto, exacto. Bueno.
que nos remite a las más nobles tradiciones del fútbol, chileno, ¿no? No vamos a seguir expandiendo las consecuencias que tiene eso, pero sí, sí, me acuerdo de esa frase de Echavarría, que es una frase señera, ¿no? Del fútbol nacional. Ah, sí, cuando dijo Echavarría, por suerte lo lesioné. No, quebré a Francesco, le lo dijo, expresamente, ¿no? Creo que eso fue lo que hizo. No, le preguntaron si él había, qué había esperado. Dijo, por suerte lo lesioné, dijo. No lo quebró, pero lo sacó del partido. Yo lo recuerdo. Yo lo recordaba eso. Ahí todo. Ganamos con gol del Matador, ¿no? Entre Leñador y Achero son cosas similares. Pero bueno, eso, la misma familia. Es un asunto opinable. Exactamente. Perfecto. Bueno, la semana que terminamos probablemente es aquella, de la misma manera que terminó el estado de emergencia, es una semana en la que, no voy a decir que perdimos la inocencia, pero de alguna forma la votación que tuvo lugar este día martes en la Convención Constitucional terminó de disipar aquella duda que desde hace un par de semanas existía a nivel popular respecto de la manera como va a comenzar a operar la Convención Constitucional por un periodo bastante corto que se extendería eventualmente hasta julio del próximo año. Aunque por su importancia la Convención Constitucional pareciera haberse instalado en el horizonte político para quedarse, la verdad es que esto va a ser no una golondrina, pero sí una institución eminentemente transitoria y en la que se provocó este martes una votación que definió finalmente quién es quién, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque no solo la derecha, los vestigios de la Concertación y macizamente el Frente Amplio ratificaron los dos tercios este quórum contramayoritario, antidemocrático, en virtud del cual se va a producir la normativa constitucional por parte de esta convención, que como lo hemos dicho en otras veces, transforma a la Convención Constitucional en una Cámara de Reformas Constitucionales y no en un ente que pueda generar realmente un nuevo orden institucional en nuestro país. Pero esto es algo conocido, lo hemos referido ya en reiteradas oportunidades. Yo quisiera detenerme particularmente respecto a dos declaraciones de dos convencionales, Bárbara Sepúlveda del PC y Hugo Gutiérrez, ambos del Partido Comunista, quienes se vieron derrotados en esta votación con un planteamiento que no era tampoco democrático, ¿no? Aquí, como muy bien apuntó en el programa anterior, y algo escuché del estallido de esta semana a Ariel, indudablemente lo único democrático acá es que se expresaran las mayorías. Y los quórum contramayoritarios son aquellos que le confieren el poder a la minoría de la Convención Constitucional, que en este caso es claramente la derecha. ¿Y qué es lo que, y con, bajo qué divisa cayó el Partido Comunista en esta votación? No fue con una divisa democrática, sino que fue el de los tres quintos. Digamos que también contramayoritario, pero de una manera un tanto atemperada, pero no en cuanto a lo sustancial, porque Elisa Loncón clarificó muy bien cuál es el sentido que tiene esto, y esto es el de integrar miradas. Con este lenguaje eufemístico, lo que se está integrando por la ventana es la minoría explotadora que entró a la Convención Constitucional con el objetivo de hacer de ella un simulacro de un ejercicio democrático y transformarlo simplemente en lo que ya habíamos indicado en una Cámara de Reformas Constitucionales que, atento a este quórum, no verá posible de modo alguno realizar ninguna transformación sustancial desde el punto de vista institucional. Ahí sí, y lo he dejado intencionadamente para el final, una llave que le da cierta expectativa a lo que pueda ocurrir de esta convención. Y es la idea de la de los plebiscitos dirimentes. Sin embargo, la falta de reglamentación sobre esta estructura, vale decir, en aquellos puntos donde no se logren
los dos tercios, entonces podría existir la posibilidad de que estas materias sean sometidas a un plebiscito. Esto tiene muchas dificultades. Una es que se entienda bien, esto significaría que sean elecciones nacionales para cada uno de aquellos puntos que queden sin tratarse, lo que lo hace bastante impracticable. Estos plebiscitos dirimentes podrían ser centenares, sino miles. De hecho, la cantidad de propuestas y de mociones constitucionales ya han superado el millar. De tal suerte que esto no deja de ser aquellas cuestiones que, a las cuales los chilenos estamos tan acostumbrados. Yo lo he referido en otras oportunidades. Probablemente el nuestro es uno de los países más del lenguaje más oblicuo, ¿no? Que existe, no sé si en el mundo, pero al menos en el habla hispana, los que somos menos claros, los que decimos las cosas menos de frente, y no porque seamos cobardes, sino simplemente porque somos enredados, somos los chilenos. Y esto tiene que ver precisamente con que se estableció un mecanismo de control de la minoría. Los dos tercios, hay que decirlo con claridad, significa que la derecha, sin contrapeso, controla la Convención Constitucional, y estos plebiscitos dirimentes vendrían a ser como aquella excusa que da el marido cuando llega muy tarde en la noche y entonces da una explicación de que la micro quedó en pana o que tuvo alguna contrariedad que justifique este resultado. En realidad, y con esto termino, y precisamente le doy la palabra a Paul Valder, porque esto fue uno de los temas que creo que hace 2 semanas, cuando vino Tomás Pizarro para el 18, conversamos, ¿no?, sobre cuál iba a ser el sentido que tiene esto, y eso está expresado, creo, de esta forma en relación con el con esta digamos improbabilidad del plebiscito dirimente. Paul, ¿cómo ves este tema y cómo lo has seguido desde el Clarín? Hola. Sí, no lo veo muy, muy bien, no lo veo muy transparente. Y sucedió lo que mucha gente temía. Aquí el poder instituido es el que está llevándola, controlando, marcando un poco la pauta y las líneas que va a seguir el proceso de la convención. Dentro de, bueno, yo creo que uno de los aspectos que son bastante graves, ¿no?, es como hay una ruptura, ¿eh?, en la prueba de dignidad, ¿no? Claramente. O sea, el Frente Amplio fue con el apoyo de los dos tercios, con un apoyo a lo instituido, dejando de lado al Partido Comunista. O sea, ahora eso es gravísimo, yo, porque es una coalición que tiene aspiraciones presidenciales, ¿no? Y ya tiene una ruptura bastante bastante grave. En Chile, bueno, yo no creo que estemos transitando hacia una nueva concertación, aun cuando yo creo que no espero que no estén las condiciones para eso. Hace pocas semanas hubo una entrevista que le hizo Mónica González a Joan Garcés, que fue asesor personal del presidente Allende. Y la entrevista es bastante interesante porque le preguntan claramente qué pasó con lo que se llamaba transición a la democracia. Y él habla de un pacto, claramente, no es un pacto tácito, es un pacto, digamos, no escrito, pero sí un pacto clarísimo en que había que poner por un lado la impunidad y no tocar el sistema electoral, o sea, perdón, el sistema, la constitución del 80 y el sistema de mercado a cambio de gobernar. Es decir, eso fue el pacto, y él lo dice con toda claridad en esta entrevista. Me parece muy interesante porque eso te dice cuál fue los márgenes para gobernar durante los últimos 30 años. Ahora, es muy lamentable, digamos, lo que hace el Frente Amplio en esta coyuntura. Fíjate que, por un lado, al hacer este tipo de maniobra, claramente apoyar un poco a sectores del Partido Socialista, a sectores, independientes, pero en el fondo es estar apoyando
a la clase dominante y en el fondo a la institucionalidad que tenemos. Es mantener de cierta manera el statu quo en las grandes líneas. O sea, hay un temor, yo creo, de estos sectores a que este proceso vaya más allá y sea un proceso de desmantelamiento total de la constitución de Pinochet Lagos y que la propuesta sea totalmente diferente. Estaban las condiciones para hacerlo, estaba la voluntad para hacerlo. Ahora hay un retroceso, una regresión a otro tipo de lugar, a otro espacio. Nos habla un poco de la, digamos, del interés que tiene la clase política y las élites para mantener el estado actual de la situación. Ahora, yo creo que eso es un proceso que puede avanzar, le va a ir restando espacios a las fuerzas que quieren un cambio más radical, pero tiene un riesgo, ¿no? Tiene un riesgo que es el que lleguemos a ese julio del 2022 y que tengamos algo muy parecido a lo que hay ahora, con algunos cambios, ¿no?, de constitucionales, pero que en el fondo no sean tan profundos ni tan trascendentales como para cambiar totalmente la política económica, que en el fondo es lo que hizo saltar por los aires a Chile en octubre pasado, en octubre del 2019. Ahí tenemos una situación que podría ser grave en cuanto a las intenciones, digamos, de gobernabilidad, a las intenciones de salir con una reforma, digamos, con una nueva constitución que supuestamente represente los intereses o represente las demandas que se dieron a partir del 18 de octubre del 2019. Yo creo que es, digamos, un poco desalentador toda esta situación en cuanto a que no va a salir, no van a desarrollarse las demandas que tenían, digamos, el pueblo movilizado. Yo pienso que, digamos, los partidos políticos que están ahí representando el Frente Amplio y, por supuesto, la derecha, están pensando de que de esta manera se gana tiempo, se desmoviliza totalmente el movimiento, sí. Las demandas se van olvidando, pero yo creo que no es así. En este momento lo que tenemos es otra cosa, ¿no? Tenemos una situación como de artificial por el IFE, una situación artificial por los retiros de los fondos de pensión. Ok, me quedo ahí aquí por el momento. Sí, fíjate que hay dos cuestiones que yo se las quiero plantear a Ariel, que son dos declaraciones que yo los encuentro sorprendentes, que están vinculados con el gatopardismo al que aludía Paul, ¿no? Hay una declaración de Hugo Gutiérrez que más bien parece de esas declaraciones que hacen los futbolistas al término de un partido. Él dice que se aprobaron los dos tercios, pero porque nosotros lo hicimos con una votación simplemente mayoritaria, ¿no? Dice, la derecha y el Frente Amplio logran aprobar los dos tercios por 96 votos y queda claro que nunca tuvieron los dos tercios. O sea, de alguna forma se atribuye el triunfo de los dos tercios, el propio Hugo Gutiérrez. Y lo que es realmente escandaloso es lo que dijo Bárbara Sepúlveda. No será nuestro sector político el que busque imponer ningún tipo de coro y anuncie de que ellos van, que como siempre, han respetado los procesos democráticos y esto no será la excepción. ¿Qué opinión le merecen estas expresiones tan altisonantes, Ariel? La convencional del Partido Comunista, Valentina Miranda, creo que se llama, señaló en caliente, porque estas declaraciones las dio una vez que terminó la votación a la radio Bio Bio. Ella dijo que estaba y habló a nombre también de su partido, que estaban contentos, ese fue el adjetivo, contentos, porque se había regulado lo del quórum
por la convención y no por el acuerdo del 15 de noviembre. Esto es simplemente de... Bueno, mira, si de algo sirve haber pasado por una escuela de derecho y haber aprendido, es decir, cuando hablo de haber pasado por una escuela de derecho, por favor descartemos a aquellos que fueron a tomar café o a jugar tacataca en las escuelas de derecho, que son una mayoría considerable, y también descartemos a aquellos alumnos que por distintas razones no entendían lo que ocurría ahí, y es comprensible, porque existe una carga académica que es brutal, existen condicionantes socioeconómicas que hacen que las personas estén dedicadas a otras cosas, y además la mayoría de las personas que estudian derecho no estudian porque les gusta el derecho, sino que estudian porque necesitan cumplir determinado rol en la sociedad o en su respectiva familia. Yo estoy hablando de aquellos que estuvimos conscientes de lo que estábamos haciendo. Pese a que fuéramos jóvenes, sabíamos que era lo que se estaba jugando ahí, y obviamente estoy hablando por una minoría que pasó por las escuelas de derecho. Bueno, en esa minoría que estudió el derecho cuando pasó por la escuela de derecho, la verdad es que sabe que el valor que tiene la historia constitucional. Y la historia constitucional no es un texto de historia constitucional, sino que son todas las actas que existen, todo lo que rodeó el que determinada norma fuera esta y no la otra. Todo el proceso de construcción de una norma jurídica es fundamental, al punto de que estos estudios yo los realicé en la Universidad Austral de Chile. El profesor a cargo ¿cómo se llama? José Luis Zea Egaña. José Luis Zea Egaña, que era un profesor demócrata cristiano y de la Católica, entendiendo de que había un déficit, porque la Escuela de Derecho de la Universidad Austral no tenía la cátedra de Historia Constitucional, nos cargó con la primera prueba, con todo lo que significa tener que estudiar historia constitucional, porque es imposible hablar de constitución sin historia constitucional. Y en esa... Lamentablemente, en ese pack, obviamente, 1.200 páginas para la primera prueba de derecho constitucional, estaban, entre otras cosas, las conclusiones de la Comisión Rettig, que realiza un balance histórico y digamos, cuenta una historia oficial respecto a que existió un quiebre institucional en 1973, que la intervención militar fue necesaria. Eso es parte de nuestra historia, y eso es el preámbulo de la constitución política. Entonces yo pienso, si es que esta mala broma, esta especie de película esta especie de película, no sé, en algún minuto pensaba si era de qué director, David Lynch podría ser, pero con el guión de Ionesco, que es lo que ha sido nuestra actual proceso constitucional, ¿de qué manera va a ser leída si es que esto llega concluye positivamente en algún texto, en alguna norma que además resista los vaivenes que se vienen? ¿De qué manera vamos a leer esto? Y esa cuestión me inquieta. Es decir, Renato Garín dijo que iba a escribir un libro sobre la historia constitucional, lo dijo apenas consiguió su cargo, algo que le ha importado más que cualquier otra cosa en su vida, obtener el cargo de convencional constituyente, y resulta que yo digo, ¿va a incorporar este tipo de declaraciones que hay? ¿O va a incorporar, por ejemplo, las cosas que ha dicho Fernando Atria? Porque hay algo de vergüenza ajena también en esta cuestión. Mira, la concertación durante los más de 35 años que trabajó de manera continuada antes del estallido social, en todo ese tiempo y en los tiempos anteriores, los principales digamos personeros de la concertación, antes de que la misma concertación se conformara, estaríamos hablando, yo contaría esta historia desde 1977 en adelante, que tenemos claro registro desde 1977 en adelante. No existe ninguna declaración, ninguna de ningún funcionario de la concertación, ni aún los más reaccionarios, que hayan dicho que el quórum de 2/3 era bueno. Ninguno. Todos dijeron de que los 2/3 era la peor calamidad, pero como muy bien dijo Paul Walder hace un rato, no les quedó otra que aceptar esas reglas del juego.
Es decir, nosotros no decidimos que jugáramos, no sé, en el partido a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde en El Salvador, en el estadio de El Salvador, a las 3 de la tarde. Nosotros no elegimos esa, no elegimos de que el árbitro que vamos a jugar por contra el Colo-Colo, no, contra, no sé, Cobresal, y que el árbitro fuera de Cobresal. Nosotros no elegimos esto, ¿sí? Entonces es inaudito encontrarnos de que hayan personas que hoy día nos digan de que es bueno que arbitre el árbitro de Cobresal, que es bueno que juguemos a las 3 de la tarde, que es muy bueno que todo eso suceda y que estemos a 4.000 metros de altura. Eso es maravilloso y es lo mejor que podría ocurrir y es bueno para nosotros. Ese es el punto, y eso es lo que a mí me gustaría rescatar, porque este tipo de cosas se terminan pujando en bronce, o se terminan esculpiendo en roca, en granito o en mármol, este tipo de cosas. Entonces, los tipos dicen, ¿se va a notar esta pisada que estoy dejando? Claro, pero una pisada que están dejando en la luna, una pisada que nadie va a mover de ahí y que se va a observar durante años, y quizás por la eternidad. Mira, voy a contar una anécdota. Tenemos derecho a contar una anécdota cada uno de nosotros en este programa. Una anécdota. Una por cabeza. El día 14 de noviembre del año 2019, estaba particularmente atento por lo que se estaba cocinando a puerta cerrada. Estamos hablando del acuerdo constitucional. Y yo le voy a pedir a los que están conectados a esto, sé además que hay personas que tienen conocimiento muy sofisticado en el ámbito informático y que pudieran reproducir el escenario de lo que ocurrió ese día en Twitter, durante esas horas en Twitter. Especialmente siguiendo a las cuentas que hemos identificado como Corea del Centro, Corea Centrista. Resulta que la primera noticia respecto a que había acuerdo, lo que se conoce, digamos, lo que se suele decir como el humo blanco, haciendo una analogía bíblica, se sabía que había humo blanco aproximadamente a las 21 horas del día jueves. Eso fue más o menos a las 21 horas. Y comenzó la celebración. Y no leí uno, leí al menos 20 o 30 tuits de connotados Frente Amplista y gente de la Concertación, que dijo, al fin terminamos con los dos tercios. Pasaron los minutos y comenzó a enfriarse esa línea argumental y empezó a generarse la sordina de por qué no se exhibía este acuerdo. ¿Qué estaba faltando? Discusión lateral de que estaban organizando una rueda de prensa. Las noticias, por ejemplo, en TVN duraron un rato más esperando de que esta rueda de prensa que nunca llegó, y ahí en Twitter empezó a comentarse de que no, que el asunto, que falta un poquito más. Dieron las 3:30 de la mañana con el asunto. Pero ya a medianoche no había ninguna declaración de estas personas hablando de que era el fin de los dos tercios. Y empezó una opinión completamente contraria. Como ya hemos identificado en Twitter, llegó el memo y empezaron a decir de que eran buenos los dos tercios. Y ahí empezó la discusión. Ahí empezó la discusión con grupo, una discusión que hasta el día de hoy se sostiene. Porque muchas de esas personas que estamos señalando eran personas que estábamos en el mismo lugar de la barricada hasta hace pocas horas atrás. Estábamos luchando en contra de Piñera, estábamos hablando casi lo mismo y contra los mismos. Y la división se produjo ahí, se produjo de manera instantánea. Y a las 3:30 de la mañana, cuando se supo de que habían aceptado los dos tercios, existieron verdaderas peleas, y yo recuerdo haber estado peleando con uno o dos abogados Frente Amplista, que hasta el día de hoy me suelo enredar en discusiones en Twitter, y resulta que ellos me estaban tratando de explicar a mí que los dos tercios no eran malos. Entonces yo digo, ¿de qué me sirvió a mí leer las actas de la Comisión Ortúzar? ¿De qué me sirvió a mí entender todo lo que han dicho los juristas concertacionistas, inclusive los demócratas cristianos más reaccionarios, inclusive lo que han dicho algunos que eran de Renovación Nacional, que dijeron lo mismo?
¿cómo es posible que una especie, que quizás los únicos consensos que existían dentro del derecho constitucional, como que los dos tercios, era algo que nos habían puesto ahí Jaime Guzmán? Fernando Acha le llama una trampa a esto. Él habla de la constitución, habla de la constitución tramposa, Fernando Acha. Exacto. ¿Cómo puede ser? Hay un artículo de Jaime Baza del año 2017, porque sepan ustedes que ahora se dio una discusión con un diputado, con un convencional de la UDI, de apellido Crispi, parece, o Crespo, algo así, en que él dijo: oye, pero si todos sabemos que esta constitución ya está escrita, ¿por qué no sinceran esto de una vez? Y digamos, démosle curso a los autos, si todos sabemos que la constitución está escrita. Dijo una verdad del porte de Ñuñoa, dijo una verdad gigantesca. Y aparecieron en tropel ellos mismos a decir: ¿cómo se te ocurre decir eso? Es una gran mentira, un gran infundio de que tengamos escrita una constitución. Oigan, estuvieron contratados más de 9 juristas, entre ellos Jaime Baza y Fernando Atria, durante más de 5 años por el Estado de Chile, para escribir una constitución, un proyecto de constitución, durante el gobierno de Michelle Bachelet. Mira, si no existe ese proceso, ese proyecto de constitución de la Michelle Bachelet, aquí hay un severo caso de malversación de caudales públicos. Entonces, ¿qué estuvieron haciendo estos señores contratados por Michelle Bachelet para escribir un proyecto constitucional si esa constitución no está escrita? Está claro que está escrita esa constitución. La sabemos, está ahí. Es algo que para nadie es indiferente, que exista ahí, al menos los que se han informado sobre el tema. Pero, como decía, Jaime Baza, en un texto de 2017, en la conclusión del texto, él me di cuenta que no escribe muy bien, pero en la última parte le puso un poco de, no sé, le puso todo el color que le faltaba al texto, y le puso bueno, y remata el texto de esta manera. Dice: si es que esto va por el camino que algunos quieren, se refiere a aquellos que están defendiendo los dos tercios, él está en contra de los dos tercios, figúrense, en 2017, él dice: lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar la llave, pero no del candado que abre la puerta. Es decir, vamos a conseguir, luego de un gran trabajo, una formidable llave, pero no es la llave que abre el candado. Eso lo dice Jaime Baza en el año 2017. El Renato Garín, cuando hace un texto que se lo publica en El Mostrador y que habla sobre la comisión constitucional que constituye Michelle Bachelet, en donde está Fernando Atri y Pablo Ruiz Tagle, él dice que el único consenso que podemos encontrar entre Pablo Ruiz Tagle y Fernando Atria, habiendo sido Fernando Atria alumno de Pablo Ruiz Tagle justamente en Derecho Constitucional en la Universidad de Chile, él dice: la única conclusión que podemos encontrar es que la transición ha estado gobernada no conforme a la regla de la mayoría, sino a la regla de la unanimidad. Es decir, lo que ellos están diciendo categóricamente es que la regla de dos tercios no es una regla mayoritaria, sino que es una regla de unanimidad. Es decir, lo que se exige para mover cualquier cosa es que estén todos de acuerdo. No existe mayor estándar que el de los dos tercios. Y resulta que existía pleno acuerdo entre Atria y Pablo Ruiz Tagle, y no vamos a decir que en el año 2017, en el año 2011 o en el año 2008, no, existía pleno acuerdo, inclusive el día 14 de noviembre del año 2019, existía pleno acuerdo tanto en Baza como en Atria, como en todos los constitucionalistas concertacionistas del Frente Amplio Demócrata Cristiano, de que los dos tercios era el problema. Y resulta que ahora nos dicen de que ese no solamente es el problema, sino que es una virtud. Entonces, para poder justificar esta barrabasada, ¿con qué salieron? Con que el quórum de dos tercios es distinto si está incorporado en la Constitución, en el reglamento de la Constitución, para construir la Constitución, que si está incorporado como regla de la Constitución cuando ella esté lista. Bueno, eso es lo que nos están diciendo. Bueno, o sea, Termino el tiro con eso. Resulta que la regla de dos tercios que existe está presente en nuestra constitución política. Y por lo tanto, me pregunto,
porque esto también está estudiadísimo por el derecho constitucional y el derecho administrativo. Es intolerable de que hayan dos instituciones que estén realizando lo mismo o que tengan las mismas competencias. Si es que el Congreso Nacional en este minuto, que opera bajo la regla de dos tercios y está autorizado a reformar la Constitución bajo la regla de dos tercios, ¿cuál es la función que cumple la Convención Constitucional si se supone que ambos órganos van a funcionar con la misma regla? Y se supone que se había cambiado un órgano por otro, no por razones de que uno funcionara en Santiago y los otros en Valparaíso, sino precisamente porque uno iba a tener reglas diferentes que el otro y especialización para hacerlo. Y en este minuto, ¿qué es lo que se termina zanjando? Se termina diluyendo la discusión principal respecto a si la convención es soberana y se termina reafirmando una regla que es una regla que fue impuesta, como bien lo recordó Roberto Celedón, fue impuesta por Enrique Ortúzar en septiembre de 1973, el 24 de septiembre de 1973, que es la regla de los dos tercios. Sí, Ariel, a mí me gustaría hacer una observación, porque esta discusión de los dos tercios, yo recordaba recién esta idea tan ingenua, tan pueril, de Atria, de la Constitución tramposa, ¿no? Parece como esas cosas que les enseñan a los niños en el jardín infantil, cuando algo tiene yaya, por ejemplo, o bien, inclusive, que es en la dinámica superior, cuando algo tiene caca, ¿no? A los niños se les enseña eso, y de alguna forma, cuando eso es lo que decía Atria respecto de la Constitución. Sin embargo, yo quisiera irme un poco más hacia atrás, irme a la Rusia zarista de hace unos 100 años atrás, y traer a colación una definición que en este programa lo he señalado un par de oportunidades, que tiene que ver con el carácter de clase de la democracia burguesa. Lenin decía que la democracia burguesa era una forma aristocrática de dominación que solo ciertas sociedades muy avanzadas, en esa época las de Europa exclusivamente, podían darse. Pero ni aún la más democrática de los regímenes democráticos o libres, ¿no? Burgueses, no dejan de ser una dictadura del gran capital. Entonces, lo que nosotros encontramos acá es una definición que emerge de la propia Constitución, que emerge de nuestro orden institucional, que hunde sus raíces en la estructura capitalista. Acá hay una cuestión productiva, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con quiénes son los dueños del Estado, quiénes nos propician un determinado marco de actuación que ellos llaman democrático, que en definitiva es una dictadura. Yo quiero hacer, porque tengo también, a Paul le queda el derecho a una anécdota también, yo voy a hacer uso de mi anécdota en este programa, y es que, como ustedes sabrán, yo soy candidato a diputado por el Distrito 7. Campaña que recién estamos comenzando a iniciar y que se realiza junto a los compañeros del Frente de Unidad de la Clase Trabajadora y que lo estamos haciendo de una manera bastante, bastante alambicada y contra todo, digamos, la estructura jurídica que regimenta la manera como se puede hacer la actividad política en una campaña electoral. Esto también tiene un rasgo similar y no es simplemente porque estas personas sean mañosas o sean obsesivas, es porque existe una voluntad y una necesidad política de clase de que estos procesos electorales sean una parodia de democracia. Entonces a los candidatos los ponen a levantar guagua, a asistir a determinadas, a las organizaciones más inocuas posibles, a jugar a los naipes, a jugar a levantar un cacho de chicha, a bailar un pie de cueca, según sea la época en que se hace la campaña. Y esto es una forma de expresión de lo que significa la democracia representativa en sí. La democracia representativa, más allá de los quórum, no es democracia. Y entonces me preguntaban algunos camaradas hace poco, entonces, ¿por qué te presentas a candidato a diputado? ¿No? ¿No será que estás llamando a confiar en dicha institucionalidad? Entonces, yo creo que acá hay que tener mucha claridad y también por eso estamos haciendo este programa. Porque también puede ser entendido el proceso democrático
como un proceso de libertades conquistadas en el mismo proceso político como el resultado de la lucha de clases. Y en ese sentido, la intervención que nosotros tenemos como frente es precisamente la de intervenir en el proceso electoral para echar abajo la institucionalidad, para denunciar este carácter de clase, para propiciar formas directas de democracia, aquellas que están asentadas en los órganos de movilización, y que tenga además un objetivo político claro. O sea, que tenga un contenido. Aquello que, por ejemplo, en la Convención Constitucional actualmente nosotros estamos discutiendo las formas. Esto es mucho como el chiste de Don Otto, ¿no? Esto es absolutamente la teoría de Don Otto, pero aplicada al máximo. No hay, digamos, contenido, no sé, cuál es el objetivo de este proceso. Y lo que nosotros tenemos que reivindicar en ese sentido es el gobierno de la clase trabajadora y cuestiones fundamentales que son las que ahora van a emerger necesariamente. Aquí no alcanza con decir de que nosotros vamos a aumentar la participación. Es necesario la socialización de los grandes medios de producción. Es necesario la disolución del Poder Judicial, el desmantelamiento del aparato represivo capitalista. Vale decir, todas aquellas cuestiones que dan cuerpo al proceso revolucionario que se inició, esa revolución obrera, con todas las características especiales, con las limitaciones, con los bemoles, con todas estas cosas especiales que tuvo el estallido del 18 y el levantamiento popular subsecuente. Entonces, yo quisiera también un poco, precisamente por lo que decía Paul y lo que ha explicado Ariel, acá nosotros nos encontramos con este proceso que tiene que ver con el carácter de clase de la democracia, ¿no? Y ese, precisamente esta perspectiva, llamémosla, se ha llamado insurreccional en algún momento, ¿no? Es aquella que de alguna forma domina el accionar político que pueden tener los trabajadores y las organizaciones populares en su intervención en este ambiente, y vamos a seguir con la metáfora de fútbol porque llegamos muy futbolizados a este programa, en que siempre nos toca no solo jugar de visita, sino que con menos jugadores y con todos los árbitros comprados por el equipo contrario. De esa manera participa el pueblo en la democracia patronal. Nosotros tenemos que ir pasando a una etapa, no sé qué pensará Sergio Reisenberg, que ha estado muy silencioso en esta oportunidad, que es las cartas amarillas. No sé si hay preguntas o alguna cuestión que quisiera plantear, Sergio, desde su perspectiva siempre imparcial y lacónica. ¿Qué pasó? No está. Desapareció Sergio Reisenberg. Bueno, como no lo tenemos, entonces, ¿no está o es simplemente una simulación? Bueno. Estaba probando diferentes formas de acercar mi sonido hacia ustedes. ¿Ahora me escuchan ustedes? Ahora, perfectamente. Después, perfectamente. El corazón me vuelve al pecho, Sergio. Pensé que le había ocurrido algo. Puede estar tranquilo. Sí. Estoy acá con ustedes. Bueno, nosotros desde los cuatro cuartos que no estábamos tan felices con una fracción, el dos tercios nos cayó de perillas y no vamos a tener que hacer mayor uso de otro tipo de estratagemas para desviar la atención de la gente y el camino de estas movilizaciones. Gracias a nuestros amigos del Frente Amplio, podemos respirar tranquilos. Ahora, una cosa que yo estaba esperando, y yo creo que el televidente también, era la anécdota que iba a contar el señor Paul Walder. Yo lo vi así como preparado para lanzar esa anécdota y usted lo corta de improviso para tirar cartas amarillas. Yo creo que es una forma de impedir que él se exprese y Paul, yo voy a defender su derecho a contar la anécdota. No le haga caso. Adelante, Paul. Bien, yo no voy a contar una anécdota. Ya, muy bien. Pero usaré el tiempo de la anécdota para contar algunas otras cosas, ¿no? Tomando un poco las ideas que han puesto acá sobre la mesa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ariel y Gustavo. Aquí, esto de los dos tercios, también lo que te expresa y te deja en evidencia es el encuentro, digamos, el encuentro, la tensión que hay entre la clase política y los movimientos sociales. O sea, quienes estaban por llevar a otra proporcionalidad la votación han sido los movimientos sociales, las ex listas del pueblo. Ahora,
Esto también tiene una expresión de claridad política. Aquí la clase política expresada o representada en la convención está también haciendo política, política para cómo, en cuanto a cómo van a gobernar más adelante. Y ellos consideran que ellos no son los encargados de hacer la revolución o de cambiar totalmente el tablero, ¿no? De cambiar totalmente las reglas del juego. Acá lo que hay es un sistema capitalista que es en Chile, que solamente ha tenido algunos cambios durante el siglo XX, algunas reformas durante el siglo XX, y que tuvo un intento de cambio radical el año 70 y que solamente llegó hasta el 73 por lo que todos sabemos, la reacción más furibunda y más bestial desde Estados Unidos a la derecha local, ¿no? Entonces, ellos dicen, nosotros no tenemos por qué jugarnos por esto, ¿no? No vamos a jugarnos por esto. Nosotros lo que queremos es gobernar, administrar este sistema capitalista un poquito más humano, ¿no? Con menos radicalidad y menos injusticia. Okay. Ahora, lo que también podemos decir es que nosotros tal vez hicimos una lectura un poquito apasionada a partir de mayo, cuando se elige, ¿no? Y cuando aparece la lista del pueblo. En algún momento yo imaginé que iba a estar todo el mundo afuera del lugar de la convención, presionando permanentemente, no dejando espacio para que actúen de una forma arbitraria, ¿no? Muchos lo vieron. Eso no se dio. Es verdad. Y claro, o sea, para hacer un cambio, seamos también realistas, para hacer un cambio importante, tienes que tener unas grandes mayorías, ¿no? Grandes mayorías y una fuerza más orgánica, ¿no? Y eso es lo que no estamos viendo. ¿Nos ponemos a llorar o no? Okay. No, para nada. A mí me gustaría opinar respecto a eso. Sí, sí. Tele nomás, ¿se señor. Escucha? Tele. Sí, totalmente. Mire, lo que pasa acá es que la Constitución... A ver, esto yo lo señalé en octubre de 2019, y lo señalé después del acuerdo del 15 de noviembre, lo puse por escrito, lo dije esa misma noche, lo dije y no me he cansado de decirlo y no le he cambiado ninguna coma. El primero se obtiene el poder político y luego se cambian las constituciones. Ese es el orden. Entonces, para tener el poder político, lo que se obtiene se obtiene por la vía del, como bien señala Paul, por la vía del cambio de la correlación de fuerzas. Entonces, ponerse a escribir una constitución cuando ni siquiera ha existido la posibilidad de medirse esas fuerzas, porque no ha existido, se ha escatimado la posibilidad de poder medirse esas fuerzas, simplemente era delirante. Pero lo que ocurrió acá es que se presentó esta solución, vuelvo a citar a Jaime Baza, esta solución que desde el principio consistía en una llave para un candado, incorrecto, y supuestamente esa era la gran solución. Todos sabemos que ningún pueblo en el mundo se ha... emancipado por la vía constitucional. Esto siempre fue un falso positivo, siempre fue algo falaz desde el comienzo, en su cimiento. Entonces, lo que algunos hemos realizado desde el comienzo ha sido tratar de realizar una pedagogía sobre lo que se está haciendo, porque se quiso llevar esto a un terreno en donde las grandes masas no tenían posibilidades de opinar, que es el mundo jurídico, y el mundo jurídico quizás más abstracto y más complejo o más inalcanzable para el resto de las personas, que sería el derecho constitucional. Y esa situación ha hecho de que las personas no puedan intervenir en este proceso. O sea, se ha realizado todo con la misión declarada de que las personas no intervengan. Esto es simplemente un tongo. Estamos viendo un espectáculo. Las personas que hayan cifrado esperanza en esto
no estaban no estaban lo adecuadamente educadas en lo que había que aprender para entender el proceso. Este proceso estaba viciado desde el comienzo. Cuando interviene el Frente Amplio estaba la posibilidad, ¿saben de qué? Estaba la posibilidad de que se pateara el proceso y que este proceso se hiciera a pedazos. Esa era la posibilidad que había, que era la única manera de rescatar algo, de salvar los muebles del incendio. Y resulta que ya el 4 de julio quedó claro que eso era imposible, porque la lista del pueblo no era lo que había dicho que era. Y de ahí en adelante empezamos a levantar las piedras y nos empezamos a dar cuenta de qué es lo que era el Frente Amplio, y lamentablemente, la lista del pueblo, disculpen por el lapso, la lista del pueblo no era lo que, la lista del pueblo no era lo que era, y resulta que cualquier esperanza que se hubiese tenido en patear el proceso, en cambiarlo, en tomarlo, en convertirlo en otra cosa, se disipó, y por lo tanto lo que había que hacer era aprovechar esta instancia para que las personas aprendieran de qué se trata esto. Y lo que han hecho es empezar a aprenderlo para muchos, quizás de la peor forma, que es mediante la decepción. Pero si leen hacia atrás los mensajes, por ejemplo, en el caso mío, yo no he errado en ninguna de las cosas que dije desde el primer minuto que iban a ocurrir. ¿Y por qué? ¿Por qué no he errado? Porque simplemente entendía de qué se trataba este proceso. Y yo creo que si el resto de las personas que pasaron por las escuelas de derecho y fueron a aprender y no a jugar taca-taca, esas personas fueran honestas intelectualmente, las hay, pero el grupo que haya sido honesto le contó esto a sus cercanos, se lo dijo a sus amigos, se lo dijo a su familia. Y aquellos que han dicho y están entusiastas con este proceso son personas que han visto esto como una oportunidad de ejercer la piratería, de poder agarrar unos barcos y ponerse a asaltar a otro, levantar una bandera negra con calavera y tratar de hacerse rico en el proceso, tratar de venderle el cuento a todo el mundo con que están haciendo algo maravilloso, una gesta patriótica, pero este acto es un acto de piratería. Y muchas de las discusiones que tenemos hoy día en la Convención Constitucional, por ejemplo, esta discusión en donde aparece este señor Logan, diciendo junto con toda la derecha, al fin dando la cara de que ellos van a ir a los tribunales para revertir lo que está ocurriendo con el tema de los dos tercios, haciéndose los enojados con algo que es absolutamente beneficioso para ellos, es una pelea entre de corsarios con piratas. Esa es la situación objetiva que está ocurriendo. Y por lo tanto, nosotros no nos tenemos que concentrar en eso, sino que nos tenemos que concentrar una vez más en que en redoblar los esfuerzos para que las personas puedan entender lo que está ocurriendo ahí, porque la única manera en que pueden participar genuinamente en ese proceso o en cualquier otro proceso es entendiéndolo. Si este proceso está fuera del alcance de su comprensión, no tienen ninguna forma de intervenir. Hay un verso de una canción que a mí me gusta mucho, un grupo que no es muy conocido acá, son los Redonditos de Ricota. Que el tema se llama El pibe y los astilleros, y la canción termina con unos versos que son enigmáticos, los estoy viendo acá y porque tienen que ver con eso. Dice: ciertos reyes no viajan en camello, ellos andan al tranco del amor. Esos tipos soplan con el viento al rebaño y su temor. ¿No? La idea de esto del tipo que sopla con el viento, aquel que siempre le acierta, ¿no? Me refiero a estos Jaime Baza, estos Adria, estos tipos que siempre están en el lugar adecuado, en el momento indicado, y que aquellas afirmaciones que hacen, lo he escuchado muchas veces, atribuyéndose la paternidad a este proceso que ellos llaman democrático. Quiero hacer un énfasis respecto de esta cuestión, porque así como esto puede ser observado buscando, digamos, el origen de clase del régimen democrático, también hay que ver, y esto específicamente por lo que han dicho mis dos contertulios ahora recién, ¿no? Esta contradicción entre la clase política y el pueblo, por un lado, y la experiencia tragicómica de la lista del pueblo. No nos olvidemos que la lista del pueblo, hace muy poco tiempo atrás, a fines del año pasado, se presentaba como la renovación no solo la superación de todo el tipo de direcciones políticas y la renovación de la política en el país, sino que además como una nueva forma a través de la cual el pueblo se iba a relacionar con el poder. Esto es un ímpetu muy sano
innecesario, ¿no? La idea de romper con los partidos del régimen, con los partidos capitalistas, pero es un error si en lugar de una dirección política se construye una montonera y un aparato burocrático como fue el que construyeron esa masa informe y a esta altura opaca y rellena de nubes que lo conformó la lista del pueblo. Probablemente el último cordero sacrificado en el altar de este proceso fue el pelado Bade, ¿no? A quien se le atribuyen y a quien se han significado todas las perversiones del proceso. Lo hemos dicho varias veces también, ¿no? El pelado Bade probablemente es el que menos mintió de todos los convencionales si uno pone en una balanza cuáles fueron el objeto de dichas mentiras. En última instancia, el pelado Bade, y en eso no mintió, era un peleador callejero, y probablemente lo es. Y en ese sentido, son muy pocos dentro de la convención los que pueden esgrimir esa medalla, ¿no? Ahora, ¿por qué quiero terminar cerrando? Y los quiero invitar también para que cerremos y hagamos nuestra despedida y las tradicionales amenazas y puntos finales o invitaciones que alguno de ustedes quiera hacer. Quiero detenerme solamente en un punto. La lista del pueblo resume una experiencia muy importante de la última fase de este proceso de revolución que se abrió en octubre del 19. ¿Y cuál es la principal lección que debemos sacar de ese proceso? Es que es imprescindible la construcción de una nueva dirección política de trabajadores, de explotados. Mi mamá seguramente cuando vea este programa va a decir, ¿por qué hablas de los explotados, de los obreros? Eso no lo entiende nadie. Bueno, de los trabajadores, ¿no? Y, vale decir, de la inmensa masa del país, que es aquella que vive de su trabajo. Esos explotados requieren de una... la estructuración de una nueva dirección política que se ponga al servicio de la transformación revolucionaria de la sociedad. Ese proceso que quedó inconcluso en septiembre del 73 y que se ha comenzado a despertar y que comienza a tomar nuevas características con motivo del hundimiento político de la Convención Constitucional. Acá hay una relación, digamos, dialéctica o simétrica, por decirlo de alguna manera. En la misma medida que la Convención Constitucional se hunde como un referente democrático, en esa misma proporción va a seguir creciendo como un aparato burocrático del régimen. Hay una relación dialéctica entre una cosa y otra. Y en ese sentido, muy probablemente eso va a avivar, ¿no?, las expectativas populares de manera de ayudarles, digamos, a comprender la necesidad de salir a la calle, de recuperar la movilización, porque esa fue la verdadera, no las ideas de Fernando Atria, ni de Jaime Baza, ni de ninguno de estos señores, ¿no? Lo que modificó, lo que cambió esta sociedad fueron los millones que fueron a las calles, fue la primera línea, fueron las asambleas populares, fueron los millones que se batieron con las fuerzas especiales, los que fueron mutilados y los presos políticos, los más de miles que están en este momento aún, de alguna u otra forma, o en las cárceles o sujetos a medidas cautelares producto de los procesos persecutorios impulsados por un gobierno criminal. Como el de Piñera, que aunque a veces uno se olvide, todavía está en la moneda ese pelafustán. Paul primero, Ariel después, un cierre, alguna invitación, alguna amenaza, lo que a ustedes les parezca para ir cerrando este programa. Bueno, esta mañana recibí un video de el ACES, que hicieron una acción en el metro, recordando que hoy es primero de octubre, ¿no? Llamando a movilizaciones y recordando que van a ser 2 años, van a cumplirse 2 años, y las demandas, una de las demandas principales no avanza, ¿no?, que es la liberación de los presos de la revuelta. Yo, claro, veo con un poco de lejanía, va a ser difícil que nuevamente se reactive las movilizaciones. Este año es bastante complejo, tenemos después las elecciones, es una agenda diferente,
pero creo que si lo están haciendo los secundarios y lo están haciendo los más jóvenes, esto podría tener por lo menos una mayor presencia, y yo creo que debiéramos estar apoyando y ojalá participando en lo que sea, ¿no? Sobre todo ahora que podemos salir nuevamente a manifestarnos a las calles. Ariel. Primero, adhiero a lo que menciona Paul. También me faltó decir de antes respecto a lo que él mencionaba, de que no creo que haya que tomarse esto desde la derrota, que esto sea el rayado de la pared que dice hemos sido engañados. No creo que estemos frente a eso. Simplemente lo que necesitábamos era que se despejara absolutamente este asunto, porque hay muchas personas que cifraron esperanza en determinadas personas y necesitaban desengañarse, porque creo que fue Mark Twain el que dijo de que era más fácil mentirle a alguien que explicarle que había sido engañado. Entonces no ha servido de mucho lo que nosotros hemos hablado desde el comienzo, de que esto era un engaño. Era necesario que las personas lo presenciaran, que lo vivieran no solo con sus sentidos, sino que también con su propia carne, y se dieran cuenta de que esto era simplemente una forma de ganar tiempo, una forma de mejorar los estándares del capitalismo y la explotación capitalista en Chile para justamente racionalizar el capital. Vieron la oportunidad de hacerlo, reflotaron lo que estaban haciendo durante el tiempo de la Bachelet, incluso que venía antes, y ellos no han cambiado su itinerario. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no lo sabía y recién lo está sabiendo ahora. Archie y Bassa no están traicionando a nadie porque han sido leales con las personas que les pagan. Lo que pasa es que las personas cifraron esperanza en personas que están contratadas por otras personas. Y ese es el punto, eso es lo que no se está entendiendo y lo que está en juego. Esa es la primera. La segunda, me gustaría deslindar algunas cosas. Yo soy invitado a este programa y te deseo lo mejor en tu campaña y en tu proceso como diputado, como candidato a diputado, Gustavo. Pero me gustaría aclararle al público también que yo no tengo nada que ver en eso, ni tampoco tengo nada que ver en esa organización. Eso es porque estamos sosteniendo bastante fuego en estos momentos a nuestras posiciones, y por lo tanto es bueno dejarle también claro al público y ser honesto en términos intelectuales y políticos. Me refiero, y claro, y muy claro y transparente, porque está dura la cosa y va a seguir estando dura la cosa, la presión va a aumentar, ya está bastante fuerte. Y de ahí viene el tercer punto, que es respecto a los mismos comentarios que han llegado al Mate al Rey a propósito de las opiniones que yo vertí la semana pasada, y que Sergio me pidió de que yo interviniera porque habían algunas cosas que se habían escrito en YouTube, y creo que la manera de hacerse cargo en vivo y en directo, y por lo mismo me voy a tomar, lo voy a hacer lo más breve posible. Resulta que el derecho es una rama de la filosofía moral. Al ser una rama de la filosofía moral, resulta que lo verdadero y lo falso no existe en el mundo del derecho. No existe. Entonces, el atribuirle la falsedad o andar de chequeador de información jurídica, la verdad es que eso de partida es una tarea inútil, y también es una profesión. Aquellos que se dediquen al chequeo de opiniones jurídicas, la verdad es que les aviso de antemano de que aunque logren en la Universidad de San Sebastián o en cualquiera de esas porquerías de universidades que hay, terminen estableciendo una escuela de chequeadores de información jurídica, la verdad es que van a perder el tiempo, porque lo primero que tendrían que empezar a hacer es refutar al mismísimo Aristóteles, que ordenó estas cosas hace casi 2.500 años. El derecho es parte de la filosofía moral y es parte de las humanidades. Por lo tanto, cuando uno expresa una opinión jurídica, uno no está en condiciones de estar recibiendo personas que levanten el dedo y te digan esto es falso, sino que uno está llano a que otras personas puedan expresar otra opinión jurídica,
porque todos son libres de expresar opiniones jurídicas cuando conocen los elementos básicos por los cuales, y la estructura básica que tiene una argumentación jurídica. Estoy hablando de que no toda opinión que diga una persona que haya pasado por estudios de derecho es una opinión jurídica, pero cuando es una opinión jurídica, esa se puede refutar solamente ocupando las reglas de la argumentación jurídica y respetándola. Si no se hace, la verdad es que eso sigue estando ahí. Entonces, eso está atado a otra cosa. Resulta que lo que hacen los tribunales en nuestro país, en todos los países, es opinar. Esto que estoy haciendo nuevamente es pedagogía y me estoy tomando el tiempo. Los tribunales opinan. ¿Cuál es la diferencia entre la opinión mía y la que da un juez o la que da un colegio de jueces en la Corte Suprema? La diferencia es que la opinión de ellos está respaldada por el Estado y la mía no. Y por eso cuando un juez habla, está hablando a nombre del Estado. Y eso se llama jurisdicción, es decir, hablan el derecho, jurisdicción. Bueno, ese acto jurisdiccional es lo que hacen los tribunales, pero en lo concreto son opiniones. Entonces, como lo que está haciendo Fernando Atria, o lo que hace Jaime Baza, o lo que hace Ariel Zúñiga, es opinar. Y por lo tanto, las cosas que dice Fernando Atria no son verdades. Ahora, nosotros hemos probado de que Fernando Atria y Jaime Baza están falseando información a la gente, porque en primer lugar le están diciendo de que lo que están diciendo ellos es verdad y que lo que dicen otros es mentira, y eso en principio es falso y no se sostiene. Esas son algunas de las cosas que se han dicho en este programa. Y la otra cosa que dije en el programa pasado respecto a Fernando Atria es que mi opinión es que Fernando Atria cometió el delito de perjurio en los tribunales suecos. Y lo digo después de haber escuchado la deposición que hizo él en los tribunales suecos, en donde él durante 40 minutos le dijo al tribunal sueco de que el caso se regía bajo las reglas de la responsabilidad civil extracontractual privada. No, en ningún caso mencionó de que se trataba de un acto en donde podría estar implicado el Estado. Ya. Si Fernando Atria tiene algún problema con eso que dije en el Mata al Rey en la semana pasada, ¿sí? Por favor, que Sergio Risenberg le dé mi nombre completo, mi RUT y mi dirección para que el señor Fernando Atria, que es el único titular de los derechos a la honra que pueden existir, se querelle en contra del señor Ariel Zúñiga por haberlo calumniado. Porque si lo que yo dije es falso, lo que corresponde es que el señor Fernando Atria se querelle por el delito de calumnias. Y no merecemos nadie en este país que venga un tipo a ensuciar el muro de Mata el Rey en YouTube a vertir mentiras. Porque el señor que apareció en el muro de Mata el Rey dijo polimetales. Y es el mismo señor que apareció en Twitter y dijo polimetales. Eso es la marca registrada de que el tipo trabaja para Boliden, para la minera sueca, porque no hay nadie, absolutamente nadie que le diga polimetales salvo ellos. Es una jerga propia de su empresa. Todos nosotros sabemos que lo que está en juego ahí es un asunto de plomo, y que la gente en Arica se envenenó por plomo, y la gente en Arica murió por plomo, y la gente que está en este minuto minusválida en Arica es por plomo, no es por polimetales. El llamarle polimetales es un eufemismo típico que sale de los departamentos de relaciones públicas y que fue visada por el equipo jurídico de una empresa tan grande como Boliden, donde Boliden, parece que ahí me he equivocado un par de veces, en donde trabaja el señor Fernando Atria. Y por lo tanto, ese tipo de cosas son asuntos que debería empezar era a aclararlo. Y si tiene algún problema, que se querelle. Perfecto. Porque eso es lo que corresponde. Hemos tomado nota, Ariel, de esta vibrante defensa de su denuncia. Es cierto lo que dice Ariel respecto de las imputaciones y no tan veladas amenazas sobre su persona, que entendemos tienen en la naturaleza que se ha indicado, y bueno, se pueden comunicar con la producción directamente si existe ese interés, ¿no?, de deducir esa acción. Yo quiero cerrar el programa. Hay que dejar claro que Mate al Rey seguirá con su caja de comentarios abierta a todos los comentarios. Sí, ¿no? por supuesto. Le daríamos acá el derecho a la réplica a todos. Con la única limitación de que no se amenace la seguridad o la integridad de los que intervienen acá. Es la única limitación. A ver, quiero cerrar con lo siguiente, dos cosas.
Esta semana nosotros despedimos a un artista que es parte sustancial de nuestro pueblo, una voz interminable, un hombre, una fuerza telúrica, ¿no? Una bestia, un escritor, un músico, un poeta gigante. Patricio Mans nos dejó este sábado. Las expresiones de fervor y de cariño popular se extendieron por muchos días. La despedida de Mans probablemente es la despedida de uno de los íconos del proceso revolucionario de la Unidad Popular. Yo tuve la suerte de servir en una corta oportunidad como chofer de Mans, y cuando conversé con él era conversar con la historia, ¿no? Los personajes que aparecían un poco como en la película esta, de Tim Burton, El Gran Pez, ¿no? Eran así, ¿no? Sus peleas con él, se agarró combos con Neruda, las curaderas con Víctor Jara, las conversaciones de música con Violeta Parra, etcétera, ¿no? Hacen de él un personaje descomunal, un hombre intuitivo, un hombre, una sangre hirviente en un pecho popular como el de Patricio Mas. Y por cierto, dedicamos este programa, interpreto a quienes están acá, digamos, en esta despedida, a este gran bate y a este gran artista de nuestro pueblo. Y termino también señalando con el mismo énfasis con que lo indicó Ariel, la secuela, digamos, de la producción de nuestro programa. Se provocó esta marcha antiinmigrante en Iquique, que terminó con la quema de las pertenencias de quienes ocuparon en su momento la Plaza Baquedano en la ciudad de Iquique. Esto fue una acción impulsada desde el Partido Republicano. En la misma marcha participaron inclusive autoridades de gobierno. Una marcha que tuvo características indudablemente de lesa humanidad. Esto no se va a resolver en tribunales. A los grupos fascistas se les limpia de las calles con la organización popular, con la movilización. No desmerezco la oportunidad o lo útil que pueda realizar acciones judiciales para perseguir a los responsables de este hecho. Sabemos que no van a encontrar a nadie, no van a contener a nadie, porque son los mismos desde el poder quienes propiciaron esta acción, que fue un atentado en contra de los trabajadores. Los que estaban ahí son trabajadores, no importa cuál sea su origen, el lugar donde hayan nacido, fue un atentado en contra de la clase trabajadora, y por lo mismo es muy importante reivindicar ese aspecto, reivindicar también los derechos que le asisten como trabajadores a la vivienda, al trabajo, y eso obviamente está en manos nuestras. Sin más, y me despido de mis contertulios, de Paul, de Ariel, y por supuesto del inexplicable Sergio Reisenberg, sin cuya dirección este programa habría sido imposible. Nos vemos entonces, compañeros. Chao. Chao, chao.